es uno de la medalla del fútbol en Beijing? Yo creo que es el candidato a ganarla, pero viste que en el fútbol a veces te puede pasar de que un partido a lo mejor lo puedas perder por jugando mejor que el rival, pero Argentina creo que por los jugadores que tiene, para mí es el mejor equipo. Ahora hay que tener un poquito de suerte para poder ganarla, pero creo que es uno de los candidatos. ¿Qué tienen los futbolistas de ahora, de hoy en día, que se levantan a todas las modelos, a todas las bellas, a todas las rubias pulposas? Y lo que pasa es que hoy los futbolistas están bien cotizados, están bien cotizados. Hoy se gana mucho dinero, ¿no? Como en la época nuestra. Y además, las mujeres siempre por ahí gustaron de los futbolistas porque son deportistas, atléticos, entrenan todos los días, están bien los jugadores y creo que eso a la mujer le gusta. ¿Cómo eran, por ejemplo, las botineras de antes? Digo, ahora están en Bailando por un Sueño, sacan su libro como Belén Francese, bueno, tienen videos como Wanda Nara, ¿no? Bueno, y demás. ¿Cómo eran las de antes? No, antes la mayoría de las chicas a lo mejor trabajaban en los teatros, pero no había estos programas. Pero no se relacionaban tanto con los jugadores porque estaban más en otra cosa. Lo tenemos por último, al Boche en Bailando por un Sueño el año que viene. ¿Te gustaría? ¿Te animas? No me animo porque la verdad que de baile no sé nada. Si tuviera... Pero hay varios que tampoco saben nada. Ahí, y bueno, no, pero algunos son cara dura, ¿viste? No, yo no. Yo creo que ahí hay que ir y más o menos saber algo y tener ya predisposición para eso. Y yo no estoy para eso. Muchas gracias y lo mejor, ¿eh? No, gracias a vos. Por la forma de pararla, de apretarla contra el piso.